tranquila, tranquila, tranquila. ¿Pero qué? En el capítulo anterior pasamos el río Caguán junto a mi paloma y con la flaca. Nos tocó meternos por una vía rural sin casco y lo que nos espera en el camino son momentos bien tremendos de adrenalina. ¿Lista la moto? ¿Lista nosotras? Bueno, paloma, yo necesito que te comportes súper bien porque ahorita vienen unos arenales ásperos. Esta carretera está en buenas condiciones. Por aquí es muy común ver mucho ganado en estas zonas rurales de Colombia. Esta es la calidad de ganado que se saca por aquí en Cartagena del Chaira, preciosos, mira. Este es CU, como acabaron de decir, vea. Mire este con ese morro que tiene tan hermoso. ¡Esas bolotas, papi! ¡Adiós! Lo que no teníamos previsto era que estos animales se lanzarían casi que encima de la moto. ¡Ay, parce, me alcancé a asustar! Si no es porque mi cuñado le echa pito a animales, yo bebí encima. Yo sentí que ese hijo de madre animal se me levantaba encima de la moto. Mi cuñado le echó pito, si no, hay que estampar a la paloma de los cachos. Pero este no sería el único lote que veríamos pasar. Más adelante nos encontramos con otro lote de novillos que sacaban al pueblo. La mayoría de esos animales van a dar al interior del país. Esas que uno se encuentra en la carretera, precioso. Sacan unos lotes de ganado. Esas bellezas de animales son puros machos, ¿cierto? Vea ese que se quedó ahí atrás. Se quedó todo lo que dijo, me dejaron. ¿Y con esos cachos? Colombia está rodeada de paisajes maravillosos. La verdad es que es más el miedo que te infringen de no conocer ciertas zonas que la propia realidad que vives mientras vas viajando. Había una vaca en toda la carretera. Se la estaba comiendo ya los chulos. Pero ya olía súper fétido, fétido. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a ese animal? Pero ya la estaban tragando los carroñeros. Pero qué paisajes, vea, preciosos. Qué carretera más bacana. Yo hace años pasé por aquí y apenas estaban arreglándola. Y esto aquí se queda uno enterrado, enterrado. Lo único es que cuando llueva sí debe ponerse como un jaboncito. Vea la gente ahí abajo, bañándose en el charco, pues. Aquí los puentes en su mayoría son hechos en madera y muchos de ellos los han fabricado las comunidades de estas zonas. El nombre de Cartagena del Chairá tiene su origen en la comunidad indígena Huitoto y la palabra Chairá traduce como tal cueva de tigres. La gran mayoría de este municipio es territorio selvático, por eso es muy común encontrarse por aquí tigres y tigrillos. Entramos a la parte más buena del viaje, los arenales. Por aquí hay tramos de vía con toneladas de arena finita. Esto nos traería muchísimos problemas con la paloma. Además de eso, nos va a traer mucho esfuerzo físico y mucho motor que le va a tocar jalar a la pobrecita de la moto. Como ven aquí, la paloma tiende a perder velocidad y fuerza al mismo tiempo, porque la arena nos frena demasiado. A mí la verdad que me va a tocar hacer mucha fuerza de brazos para que no se me desvíe la dirección de la paloma como nos pasó aquí. Tranquila. Uno quiere hacer por los laditos, es que la cabrilla se jala. Ahí casi nos vamos al piso, pero menos mal que iba despacio. Sin embargo, me di cuenta que para poder pasar esto como toda una toreta, tendría que pasar a gran velocidad y sostenerme duro con la paloma. I'm begging you to put your loving hand out, baby. Que la verdad esa arena siempre nos frenaba y mucho más cuando estaba mojada. Pobrecita mi paloma, todo lo que tuvo que sufrir en estos arenales y con tanto peso. Uy, no saben la tensión, vea cómo tengo las manos de rojas. ¿Ah?
de la tensión que hace uno agarrando esa moto. Y eso que allí nos queda otros más duros. A pesar de los 30 kilómetros que nos tomaría llegar hasta donde mi hermana, hoy el sol nos da un espectacular día para recorrer en estos arenales. La Paloma, lejos de quejarse de la palizada que estaba recibiendo, nos invitaba por el contrario a sacarle todo su potencial, su velocidad, su amortiguación y sus frenos, permitiéndonos disfrutar del placer de conducir en su máxima expresión. Estoy pasando por uno de los arenales más ásperos que he tenido en mi vida con la Paloma, vea. Vea esos arenales que le toca pasar a la Paloma. Casi me patarribeo en la parte de allá abajo. Pero bueno, vamos a darlo con toda. Vamos a hacerle. Nos quedamos enterradas. Alce, alce la nalga. Pues mamá. Bájese más bien. Las cosas iban así, ya estábamos cerca de la finca de mi hermana. La verdad, pensé que habíamos pasado lo peor, pero como siempre, el universo nos tiene lo mejor para más adelante. Aquí vamos pasando un camino que estaba lleno de barro y más adelante nos vamos a topar con otros arenales aún más grandes de los que ya habíamos pasado. Así que de aquí en adelante empezaba a padecer la Paloma, mis piernas y yo. Es la parte más difícil que me ha tocado. Estos arenales son como 10 centímetros de alto. Sí, de piernas, yo quería palomear, pero esto sí me está quedando muy teso, me duele aquí. Ahora sí mi piernita empezaba a sentir lo que es la tensión de la pierna. ¿Qué haces en esos arenales nada más? Mira. Preciosos, aquí se ve muy fácil conducir por estos lugares, la verdad es que es demasiado complicado. Íbamos a punta de primera con la Paloma, se sentía que el motor se ahogaba. Uy no, esta parte está tremenda, tremenda, tremenda. Esa arena no daba era pero nada de agarre a la llanta y por eso parábamos tanto en la ruta. El dolor de brazos era cada vez más intenso y al mismo tiempo la desesperación venía entrando en acción. Por momento le cogía el ritmo y el equilibrio a la vía. Hasta que por fin logramos salir de tanta parte maluca. Me vengo a meter por aquí bien, bien, bien adentro del Caquetá, señores. Solo por venir a visitar a mi hermana. Y todo por mostrarles a ustedes también. Pero bueno, ya aquí para allá está más suave. Yo sí puedo decirles que estoy en medio de la jungla, señores. En medio de la jungla con la Paloma. En unos arenales. Lo único que verdaderamente vale la pena aquí es el fresco tan rico que está haciendo. Está haciendo un fresquito delicioso. Después de todo llegamos. Mamás, cansadas, me duelen las piernas, con moretones, con caídas, con echadas de madre. Pero llegamos a la finca donde mi hermana. Ya llegamos, está la finca con la Palomita. ¡Vea mi sobrino! ¡Saludes! ¡Hola! ¡Cristinita! ¡Hola! ¡Fernandito! ¡Hola! ¡Mi hermanita! ¡Uy, hermana! Todo lo que hice por venir a visitarla a usted, hermana. ¿Usted no imagina? ¡Mi otra hermanita! ¡Ay, tan hermosa! ¡Estos colores! ¡Ay! ¡Hola, mi amor! Eso sí, de verdad, fue que una travesía, hermana, para uno meterse por acá a esos arenales. Ahora, allí nos patarribiamos. En vez de esta bota la tengo mojada. ¡Ojo, perro! Cuando yo vine, yo había sacado unos stickercitos en Medellín, así como este. Y hoy en día, ya vamos a colocar un stickercito de la Paloma. Un stickercito de la Paloma. Hola, ¿dónde pegamos este? ¿En la nevera? ¿Para estrenarla o qué? Lo voy a la frente. ¿Lo vas a pegar aquí? ¡Uy, pero ¿Ves que aquí en el campo uno juega todos estos cositos de mesa, ¿sí o qué? Yes, yes, bilingüish. Bilingüish. Hoy la Paloma le toca quedarse aquí afuerita. La noche está nublada, esa luna que hay allá tan espectacular. Caminar.
Acompaño con mi sobrina, la más pequeña, Cristina. ¿Cómo es el nombre suyo completo? Cristina Orozco Torres. ¿No, Aña? No. Ah, bueno, ya se cepilló, ¿cierto? Sí. ¿Y ya puedo ordeñar o qué? ¿O toca ir a ordeñar? Estamos esperando a mi papá para que vaya a ordeñar. ¿Y usted también ordeña aquí en la finca o acompaña ya, por lo menos, a jalar una teta de la vaca? Aún menos si un día está ordeñando una vaca. ¿Un día ordeñó una vaca? Ajá. Ah, bueno. Y después maneó dos vacas. Después ordeñó dos vacas. Okay. Más manié, ¿no? Ah, las manió. Las manió. Bueno. Hoy los saludo desde la vereda La Floresta en Cartagena del Chairá. Anoche llovió muchísimo. Bueno, no fue anoche, fue esta mañana. Yo no dejé la moto debajo de techo ni nada. Me tocó levantarme como a las 4 de la mañana a taparla. Pues yo sé que los maleteros aguantan agua, pero el solo hecho de pensar que de pronto me mojara algo ahí adentro, vine y le puse las carpas. Y la paloma amaneció muy bien, gracias a Dios. Tenemos un día espectacular. Lo único que me preocupa es porque hoy vamos a salir. Y pues como llovió, obviamente esa carretera se pone como un jabón. Ahorita sí, y los arenales se ponen un poco más pesados. La única preocupación que tengo es que se le pegue el barro en el guardabarro delantero, y eso sí es un problema. Aquí la paloma amaneció muy bien, estoy sacando algunas cositas. Aquí tengo a mi sobrina que está cogiendo puro brazo. Véala, dándole todo o nada a esas arepas, ¿cierto, Cristina? Sí. Venga, yo le ayudo y usted grábeme. A ver, venga, grábeme usted. Dije, comes pura arepa, señores. Se pone el maíz del día anterior a cocinar y luego se empieza a moler, se arma la arepita y se colocan a asar. Ahorita las vamos a ir a asar. Y como mi hermana había hecho con otra hermana y unos cuñados, hicieron unos tamales. Entonces, pues vamos a comer tamal con chocolatico y arepa. ¡La asada de arepas! ¡Qué arepotas tan grandes, hermana! Esta es la olla de los tamales, ve. ¡Tamales, señores! ¡Tamales! ¡Tamalito, mi amor! ¡Tamalito! ¡Mira! Y chocolate por este lado. Esto huele delicioso, este tamal. Me paro por el día para bañarme, echarme jabón y coger los cuadernos y bolsa y vestirme para ir al colegio. Pues nosotros nos vamos a caballo. Más o menos nos echamos 2 horas de aquí a el caserío. ¿A caballo? ¿Todos los días? A caballo, sí, señor. Brady, ella coge el caballo. Yo voy para la escuela en caballo 2 horas. Pues yo voy a veces al corral. Voy y ordeño con papá. Ordeñamos los dos y así salimos más rápido de eso. En la escuela hacemos tareas o cosas difíciles. Pues yo que vivo acá en el campo, o sea, me gusta mucho estar aquí, ya que uno comparte con los animales, disfruta. A veces ella se aburre estar en el caballo y a veces a mí me huele la colita y me quiero bajar. Pero Brady, como está aquí, ella no me deja bajar. Y también para decirles que tomaran conciencia de que debemos cuidar nuestro, este mundo, este planeta donde estamos viviendo. Visiten el campo porque es muy hermoso vivir acá en el campo. Que vengan por acá y visiten el campo. Y que de ir allá de video para seguir contactando con ustedes. Adiós. Ya nos despedimos de mis sobrinos. Espero que les hayan encantado las historias que ellos les contaron. Yo la verdad que es que voy muy feliz porque vine a visitar a mi hermana. Comí tamal, comí arepa, descansé. Chao, Fernandito. Bueno, me despido de ellos y arrancamos la ruta. La esencia de mi vida es mi familia. Por ella lucho, por ella vivo, por ella muero. Por ella fui capaz de conducir en estos arenales preciosos, de soportar tanto calor y de soportar tanto cansancio que produce este viaje. Valió 1000 veces la pena y el recorrido en esta zona de Caquetá. Qué bonito conocer esa parte rural de Colombia. Sé que nos quedan muchos cientos de kilómetros por mi departamento, pero eso sí, antes de irnos de aquí, debíamos pasar por otro lote de grandes novillos en la carretera. Es verdaderamente especial ver estos tremendos animalotes. Se ven que son de excelente calidad y que la mayoría de su carne la venden en zonas como Cali y Bogotá. Este viaje tiene que continuar. Volvimos al bongo y en un momento exacto alcanzamos el ferry que ya iba de salida para el pueblo. Escucha, alcanzamos a llegar. Aquí estamos viendo cómo van pasando otras motos. Nosotros vamos, esos de allá vienen. Ellos vienen a pasar apenas para donde veníamos nosotros. Y nosotros ya vamos de salida.
esa ruta estuvo muy buena. Esa mañana pues llovió durísimo. Yo dije, no, parce, no vamos a alcanzar a salir. Pero bueno, le dimos chancleta a la paloma. Esperamos que saliera el sol para que calentara bien la ruta. Y los arenales sí estuvieron muy épicos, de verdad. Nunca había sentido tanta tensión en mis brazos que pasando esos arenales. En la parte más profunda que tiene este río, me dicen que son más o menos 15 metros de profundidad. No me quiero ni siquiera imaginar que la paloma se pueda ir por allá a esas profundidades. Cartagena del Chaira tiene muchas cosas más para hacer. Hay una laguna muy especial donde hay mucha biodiversidad. Está la iglesia de Cartagena del Chaira, preciosos, hermosa. Este es el parque principal de Cartagena del Chaira. Bueno, están las calles del centro de Cartagena del Chaira. La parte de abajo queda el muelle, pero nosotros no vamos a ir hasta allá porque ya pasamos el río. Solo quiero mostrarles cómo es el centro de Cartagena del Chaira, velo. Y esta es la otra parte del parque por el lado de acá, ve. Ahora sí nos vamos, muchachos. Estamos andando las últimas calles de este pueblo y ya nos despedíamos definitivamente de este municipio. La flaca me acompaña hasta aquí porque de ahora en adelante será un viaje en solitario por el sur del Caquetá. Preciosos, gracias por acompañarme en cada uno de estos episodios, por acompañarme con la palomita y con la flaca. Nos pillamos en un próximo video. Chaolín, pingüín.